¡Los está moviendo! ¡Los está moviendo el viento! ¡Seguimos en vivo para Prensa Libre y Web Televisión! Buenos días. Aquí estamos en La Cosa Como Es. A partir de este momento, una servidora, Edith Febles. Estas imágenes muy tristes y elocuentes del maltrato a migrantes hondureños al cruzar por la frontera de Guatemala a México. Es un helicóptero de las fuerzas federales mexicanas que ayer atacaba de este modo a la caravana, donde resultó incluso un joven muerto. Ya son dos los fallecidos. Esta es la segunda caravana en menos de 15 días que intenta llegar a Estados Unidos y de la que ya el gobierno estadounidense ha dicho que tendrá soldados en la frontera. Era gente con niños pequeños, había mujeres, hombres, ancianos que estaban tratando de cruzar cuando este helicóptero, como ustedes vieron, mírenlo ahí, se aproximó a la multitud moviendo las aguas violentamente. Una situación muy tensa y difícil, ahí ven los soldados. Al final un grupo de estos migrantes se impuso y logró traspasar la frontera, ya que no le permitían entrar por el puente internacional, lo hicieron por esta zona. La Comisión de Derechos Humanos Mexicana se ha quejado de este trato y ha anunciado que inicia una investigación. Pero se puede imaginar toda esta gente mojada que ha caminado ya en algunos casos 900 kilómetros para llegar a estos puntos. Ahí tienen esta masiva marcha, caravana de ciudadanos hondureños. Y lo que se nos olvida siempre es preguntarnos por qué sale la gente de Honduras. Honduras es un país con una situación política que ha sido inestable, un golpe de Estado, posteriormente un presidente electo en unas cuestionadas elecciones, y este es el resultado sobre todo de las políticas económicas internas. Están mirando ustedes. Quizás como nunca antes hemos visto este tipo de imágenes que entristecen tanto. Aquí estamos compartiendo a partir de esta hora para mí, Edith Febles. Es un honor siempre acompañarles. Gracias a los que están en redes sociales, por supuesto, a los que están pendientes desde Estados Unidos, Canadá y algunas islas del Caribe, que siempre nos escriben y nos reportan su sintonía. Hay mucha gente que hace eso y que nos está escribiendo a través de Teleradio América 4512, dependiendo su señal de cable cada día. Hoy vamos a hablar de un tema que me interesa mucho, que cuando estemos haciéndolo tengamos ahí dispuestos los teléfonos para ustedes. Porque a lo largo de mi trabajo con la gente, he encontrado mucha gente con el tipo de problemas que aquí hoy vamos a orientar cómo solucionar. Los dominicanos y dominicanas que no tienen documentos de identidad. Puede parecernos una cosa extraña, pero hay miles de ciudadanos que en ningún momento de sus vidas han sido registrados. Es una muerte civil, en cierto modo, y además la traspasan de generación en generación a sus hijos, a sus nietos. República Dominicana es un país donde generalmente la gente va y declara a sus hijos. O sea, no tenemos ese problema de subregistro, pero hay gente que todavía no está registrada. Tenemos en el día de hoy el conocimiento de un programa que desde el programa especiales de la Presidencia de la República está tratando de dar respuesta a eso. Y me gustaría que ustedes aprovechen el momento y formulen cuando estemos con nuestro invitado las preguntas, planteando por supuesto su caso. Hoy se reinicia el juicio contra Marlon y Marlene Martínez, acusados del asesinato de Emily Peguero, un caso que ha conmocionado este país. Se supone que la audiencia es hoy y que también tendremos audiencia mañana. Probablemente lo que se espera es o bien que los jueces dicten sentencia de inmediato. Yo creo que es algo muy poco probable que mañana tengamos sentencia. Eso es poco probable. Puede ser que los jueces digan, o las juezas, son mujeres, y el presidio de una mujer incluso, diga, vamos a deliberar y venga y dé el dispositivo de la sentencia.
del dispositivo, es decir, bueno, nosotros lo encontramos culpable, 20, 30 años, que es lo que se pide, o la encontramos inocente, que sería el menos probable de los casos. Pero también, tratándose de un caso que ha sido tan difundido, que es tan mediático, que está tan presente en la prensa, lo más natural sería que las juezas digan, vamos a reservarnos el fallo y lo damos en tal fecha. ¿Para qué? Para sentarse a escribir, revisar la documentación. Ya ellas deben de tener una idea clara por dónde va todo este asunto, pero eso podría ocurrir. En el día de hoy están exponiendo la defensa de Marlene y de Marlon, es a los que les toca, así que ellos aprovecharán, tendrán sus conclusiones y posteriormente esas deliberaciones finales le piden al final si quieren hablar, se lo podrán pedir a Marlene y a Marlon. Quieren decir algunas palabras, también tendrían esa posibilidad y después retirarse a deliberar en un juicio que ha sido tan seguido por la sociedad dominicana y que expresa la violencia en perjuicio de la mujer y sobre todo la situación de una adolescente embarazada de 5 meses, 2 semanas asesinada por este par, según todos los datos iniciales. Hoy también les quiero comentar que está conociéndose a esta hora de la mañana, reanudó el juicio contra un sacerdote agustiniano, acusado de violación en perjuicio de un menor de edad. Ustedes recuerdan que ese caso lo tuvimos aquí, entrevistamos a la madre, entrevistamos al superior de los agustinos que reside en La Vega y que, a cuyo colegio fuimos. Bueno, pues hoy es esa audiencia que ha tenido poquísima cobertura, tomando en cuenta que este tipo de acontecimientos, generalmente en la prensa internacional, es muy seguido. De hecho, aquí a veces encuentro con mayor facilidad información sobre los casos que ocurren en Chile que lo que ocurren en la República Dominicana. Ese es un caso que está también. Y desde Brasil, Carolina Trevisan, que es periodista, va a conversarnos rápidamente de qué cree ella que pasó. Carolina, nos había reportado los movimientos de mujeres protestando contra Bolsonaro y al final este hombre de la ultraderecha se ha levantado como el presidente de Brasil. ¿Cuáles son las expectativas ahora? De eso conversaremos también. Así que hacemos el cambio y estamos regresando de una vez para conversar sobre todo sobre las partidas de acta de nacimiento. Atención a los que tengan este tipo de problemas para que nos comuniquemos.